Clasificación A. Este programa es apto para todos los públicos. TVP presenta. Imágenes del campo. Amigo, ya estamos pues con la entrevista importantísima relacionada pues con la relación comercial que acaba de pues formalizar, en este caso al Insumos, que es una empresa regional con 23 años ya al servicio de los productores, con Asgro, en este caso pues con Bayer, puesto que están preocupados ambos de llevarle beneficio a los productores, y de ahí pues esta alianza estratégica del cómo pues ganar, pero que el productor sea el meramente beneficiado con las acciones, tanto al Insumos, con los trabajos que hace Asgro para presentar mejores materiales y sobre todo pues un paquete tecnológico al servicio de cada uno de los productores, y en este caso concretamente maíz. Pero hablando de al Insumos, me permito pues presentarle a la señora Miroslava Serrano, ella es la directora general de al Insumos. Y pues, y como es la regla, primero las damas, para posteriormente platicar con José Antonio Tiburcio, él es director general para México y Centroamérica de Bayer, pues para que echar una platicadita en relación en qué consiste y la importancia que tiene, por sobre todo, esta relación comercial de al Insumos que usted representa con Asgro, Miroslava. Pues definitivamente, como bien nosotros, nuestro objetivo nos es de, somos una empresa donde llevamos del productor desde la habilitación hasta la comercialización de las cosechas. Entonces nosotros como empresa venimos buscando cómo hacer más rentables, o sea, que los productores sean más, tengan más rentabilidad, vaya, en sus cosechas. Y los buenos para la investigación pues son aquí Bayer, con el Asgro. Nosotros tenemos ya 2 años comercializando esta marca, pero ahora después de 2 años de venirla comercializando y llegando a metas, pues venimos a formalizar esta relación que finalmente, decíamos al final del camino, pues se busca que el productor sea el mayor beneficiado. Definitivamente debe ser uno de los mayores beneficiados, puesto que al tener mejor rendimiento, pues hay mayor rentabilidad. Supuesto que sí, y por otra parte, como bien dice la señora Miroslava, pues en el sentido de que Asgro, por abolengo, ha sido las marcas que los productores han buscado por la calidad y sobre todo por la seguridad genética que tienen sus materiales. Y pues hablar de maíz concretamente es hablar de que México, Centroamérica, aquí se originó el maíz y somos importadores número uno. ¿Cómo nos define esto, José Antonio? Es correcto, Sergio, es increíble, es una paradoja de nuestro país que seamos el centro de origen del maíz, que seamos el mexicano el que más maíz consume en tortillas todos los días y que seamos hoy el país número uno en importaciones a nivel global de este cultivo. Es una ironía. Tenemos la capacidad en el país de ser autosuficientes. En el país se siembran 8 millones de hectáreas, más o menos números redondos, un rendimiento promedio de 3 toneladas por hectárea. Producimos 24 millones de toneladas al año de maíz y consumimos cerca de 43, 44 millones de toneladas. Entonces importamos de Estados Unidos una cantidad enorme de maíz, lo que significa que dinero del consumidor mexicano se va a agricultores en Estados Unidos. Lo que queremos en Bayer y en Asgro es que ese dinero se quede en México, que el agricultor mexicano sea quien produzca el maíz, que nos comemos los mexicanos con agricultores mexicanos y que el dinero se quede en México. Eso es lo que queremos como compañía. Y sobre todo asegurar que lo que se come es de calidad, porque lo que nos llega de fuera no sabemos qué calidad traiga y sin embargo tenemos que consumirlo porque no hay más. Y Bayer está trabajando con productores grandes, en el caso del norte de México, pero también del sureste, con agricultores pequeños. O sea, no hay diferencia, todos se apoyan. Es correcto. Mira, tenemos un centro de investigación en Tlajomulco de Zúñiga, cerca de Guadalajara, donde tenemos investigadores mexicanos, tenemos doctorados en genética, doctorados en fisiología vegetal, doctorados en agronomía, que se dedican día y noche a fabricar los híbridos que se adaptan de manera idónea a las condiciones climáticas y de tierra del país.
Pues tenemos híbridos para el sureste de México, para el trópico, tenemos híbridos para valles altos, para zonas de siembra de arriba de 2000 sobre el nivel del mar, tenemos híbridos específicos para Sonora, para Sinaloa, para fechas de siembra nuevas, tenemos híbridos en todo el panorama y en toda la diversidad de climas que hay en el país, y esa es la labor que hacemos en la compañía, hacer investigación y desarrollo para ofrecer al agricultor las mejores variedades, híbridos de calidad, que tengan un mejor rendimiento y, sobre todo, más dinero en su bolsillo. Y de ahí pues la importancia y sobre todo la algarabía que hubo entre todos los productores, señora Mirolava, en este momento que ustedes hacen esta relación comercial con Agro, y pues se ve el entusiasmo porque la gente no sembraba maíz antes, eran trigueros por abolengo y nos seguimos distinguiendo, sin embargo es muy importante diversificar, que no todo sea trigo, sino que busquen también otras opciones como el maíz, sobre todo que los buenos resultados que ha dado en los últimos años. Definitivamente, ¿no? Sí hay que, la diversificación es lo que te hace crecer. Te hace crecer porque si nos vamos por uno solo, desafortunadamente el trigo pues tiene menor rentabilidad, aunque ha habido muy buenos rendimientos también, pero el maíz, haciendo comparaciones, pues tiene mayor rentabilidad el maíz. Y la prueba fue este año reciente que a pesar de unas pequeñas heladas que hubo por allá en diciembre, principios de enero, pues los resultados, los rendimientos fueron pues muy buenos a comparación de aquellas épocas cuando se levantaban 6, 7 toneladas, hoy rebasaron los dos dígitos. Es correcto, aún así habiendo heladas, hubo algunas siembras que se helaron, pero se precisamente porque son semillas que aguantan vaya las heladas y no les hizo gran cosa para tener su producción muy buena. Y el insumo ya se declara listo, estamos por empezar la temporada ya del ciclo otoño-invierno con todo el portafolio de servicios, de insumos que le ofrecen a los productores, ¿listos ya? Claro, estamos listos y cada día pues vamos alistándonos o perfeccionando todo esto para llevar mejores cosas a los productores, para que sea un ganar-ganar. Porque como también dijimos, al insumo se ha caracterizado de apoyar a los productores siempre para cosechar éxitos y lo siguen haciendo a través de 23 años. Así es nuestro eslogan y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias, Miroslava, y muchas gracias, José Antonio. Yo creo que esta formalización pues, de la relación comercial con Alinsumos pues, resulta importante al final del camino para los productores, pues aunque se busca que sean los mejores beneficiados, porque pues, se les presentan buenos materiales, asistencia técnica, financiamiento, comercialización por parte de Alinsumos y todo, estar pendiente los técnicos de cabecera por parte de Agro y Alinsumo, y lo que el productor quiere es eso, atención, que a veces no le entra por falta de atención, y aquí vemos algo muy importante, esta relación está enfocada a que el productor se sienta seguro y tranquilo. Lo dijiste perfectamente bien, la alianza o la mancuerna al insumo Sadro justamente trata de eso, de cómo acompañamos al agricultor desde la siembra hasta la cosecha, incluso en la venta de su grano, la compra de su grano, porque me parece muy importante que en la diversificación no solamente hablamos de diversificar trigo y maíz, también hablamos de diversificar fechas de siembra, y tú hablabas de heladas. Hemos encontrado que sembrando un poquito más tarde, sembrando por ahí de finales de noviembre, diciembre, incluso mediados de enero, el agricultor tiene un buen rendimiento y brinca el riesgo de helada. Entonces puede diversificar no solamente cultivos, también puede diversificar sus fechas de siembra. Y tiene la oportunidad de que en caso que le pegue una helada de siembra temprana, pueda resembrar en un enero, ¿no? Es una ventana de oportunidad que al final es un beneficio para el agricultor. Definitivamente, y sobre todo también porque todas estas fechas de siembra están avaladas por INIFAP, que es una institución a nivel nacional, pues que le da en un momento dado pues la seguridad a todos los productores de lo que se hace, se haga muy bien como lo está haciendo Agro, y en este caso pues al insumo con esta importante alianza estratégica. Muchas gracias, Miroslava. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar, y yo creo que vamos a seguir adelante y mucho éxito en este nuevo ciclo para Alinsumos, para Agro, pero sobre todo para ustedes, amigos productores, que nos ven todo el tiempo aquí en Imágenes del Campo. Vamos a hacer un pequeño corte, pero regresamos con más porque tenemos cosas muy importantes que platicarles. Ya volvemos. Regresamos con Imágenes del Campo. Continuamos con Imágenes del Campo. Amigos, aquí en Imágenes del Campo ustedes han sido testigos pues de este importante evento donde se ha formalizado la relación comercial entre Agro y Alinsumos, una empresa muy importante a nivel regional desde hace 23 años,
Y pues como dijo bien la señora Miroslava, directora general de la empresa, así como a José Antonio, de parte de Asgro Bayer, pues la relación significa apoyar finalmente a los productores para que les vaya bien al final, pues en cada una de las cosechas, en este caso pues hablar del cultivo de maíz. Y para pues continuar con este bonito evento que ustedes fueron testigos y que seguimos siendo testigos, pues vamos a platicar con Cristian y con Carlos Gastelu Serrano. Ellos son directivos precisamente de Alinsumo y que pues son de los principales puntos de apoyo pues de la directora general para que los éxitos que se cosechan en Alinsumos, esos también los coseche el productor. Pues Cristian, nuevamente pues gracias por atendernos en esta ocasión y pues platicar de la importancia pues de apoyar a los productores con ese portafolio de servicios que tiene Alinsumo para que al final de la cosecha, como antes dijimos, pues les vaya bien. Yo creo que es importante valorizar la cuestión de la rentabilidad de los cultivos y tenemos que ahondar en el tema que Asgro ha venido desarrollando unas buenas variedades de maíz y pues los climas nos han permitido, todo nos ha favorecido ahorita y tenemos un buen desempeño de la mano con los técnicos que tenemos nosotros, pues vamos ahí avanzando y teniendo una buena rentabilidad que al final de cuentas el bolsillo es el que nos manda mucho, ¿no? Definitivamente eso que dice tu hermano Carlos en el sentido pues de la cuestión de la asistencia técnica, es muy importante que el productor se sienta seguro, se sienta cobijado, se sienta apoyado desde el momento que va a preparar el terreno hasta que va a mandar el camión a la comercialización, en este caso al Insumos. Así es, no nomás es la asistencia técnica de la empresa, que se sienta cobijado por toda la empresa, desde la venta de la semilla, desde el acopio, hasta la trilla, los trabajos, la asesoría técnica y claro la comercialización, para todos tener una buena cosecha, ¿no? Fíjate, Cristian, que pues ha venido cambiando poco a poco la cultura, la diversificación. El trigo pues bajó la superficie el año pasado, aumentó la de maíz y se espera que continúe así para que los productores no pongan todos los huevos en una sola canasta, sino que pues diversifique los riesgos. Sí, es que definitivamente si alguien tiene 100 hectáreas, por decir algo, y me dicen, oye, las quiero echar todas de maíz, yo en lo personal les digo, no las eches todas de maíz si no conoces el cultivo. Entonces, diversifícate porque nos podemos topar con una sorpresa meteorológica que no podemos hacer nada, pero si nos vamos a nuevas fechas de siembra, pues podemos mitigar un poco esos daños que pudiéramos tener ahí, ¿no? Estos últimos años han sido benéficos, han sido con muy buenos rendimientos y pues los precios han estado aceptables y pues es cuestión de estar en la pelea. Definitivamente quien está dentro del ruedo es el que le puede entrar y puede tener algún beneficio. Y sobre todo con la información puntual que puede tener todos los técnicos que están pues aliados, en este caso Asgro, junto con Alinsumos, pues para que los productores tengan esa seguridad, pues decíamos, de la asistencia técnica, pero también bien decías, pues, la cuestión de otros aspectos importantes, como que el productor a veces dice, no, quiero saber cuánto va a costar y si estoy seguro con la comercialización, de la cuestión de los seguros, de la cuestión de los insumos, todo lo que ofrece precisamente la empresa y que el productor sepa que existe ahí todo integrado. Así es, sí, uno piensa que nomás es vender la semilla, aquí no es nomás eso, es habilitarlos, darles la seguridad de un fondo de aseguramiento, así mismo como darle la misma comercialización y la misma ventanilla, ¿no? ¿Qué es la ventanilla? O sea, irse más allá del precio que está pagando la bodega. Es la cobertura de precio y en cuanto estemos más metidos en eso, más ingresos para el productor siempre. Es lo más importante, al final del camino decíamos siempre el productor. Cristian, pues hace 23 años que Alinsumos inició actividades. Tú estabas muy joven todavía, pero ya con uso racional de lo que estaba pasando. Hoy han pasado 23 años y pues que has estado pendiente del crecimiento, de las innovaciones y sobre todo cómo han aumentado los servicios para los productores. Pues yo creo que se dice fácil, pero no tiene nada de fácil, ¿no? No, como bien les dije yo hace un momento, o sea, este es un trabajo que se ha venido haciendo arduamente desde que empezamos. Entonces, pues tenemos que seguirlo haciendo así porque el productor pues es la base de nuestros ingresos y tenemos que cuidarlo, hacerlo rentable para que él siga persistiendo y siga creciendo. O sea, a nosotros siempre nos ha gustado que el productor crezca, no nomás en superficie, sino que también crezca en rentabilidad, y porque al final de cuentas todo repercute en dinero que lleva a su casa y la tranquilidad de tu casa es la tranquilidad de tu negocio. Definitivamente, y sobre todo también, Carlos, si le va mal al productor agrícola, ganadero, le va mal a toda la sociedad,
puesto que estamos nosotros en una región donde la actividad primaria pues es muy importante, en este caso la agricultura, y de ahí pues de que los productores se sientan apoyados por empresas tan importantes como el Insumo, a través de 23 años ya. Tú estabas más joven que Cristian cuando inició la empresa, sin embargo, pues ya la experiencia que has adquirido y que sigues adquiriendo, pues te está dando carácter para que mañana pues sea una empresa el doble o el triple de lo grande que es ahora. Así es, somos una empresa joven, como siempre decimos, tenemos, como dices tú, 23 años en la región, pero vamos por más, ¿no? O sea, vamos para crecer y que los mismos productores nos vayan diciendo de boca en boca, oye, vayan al Insumos, acérquense, tienen semillas de trigo, semillas de maíz, tienen habilitación, y pues para adelante todos, ¿no? Amigos, ahí está, yo creo que más claro no canta un gallo, pues, con lo que nos dice Cristian, lo que nos dice Carlos, en función, pues, lo que gira alrededor de la empresa y cómo este esfuerzo de tantos años, pues, se está convirtiendo en realidades día tras día, pero todo con el único fin de apoyar al productor para que coseche éxitos. Ese es el eslogan de Alinsumos, y hay Alinsumo para rato. Con el favor de Dios, o sea, tenemos que seguir sentando precedentes y siendo pasos firmes, lentos pero seguros. Cristian. Muchas gracias. Cristian, Carlos. Así es. No, así es, puro para adelante. Gracias. Amigos, esto pues, vamos a continuar un poquito más porque lo que sucedió en esta firma, en esta pues relación donde se establece, donde se oficializa la relación de Asgro con Alinsumo, tuvimos algunos aspectos muy importantes que le queremos mostrar aquí en Imagen del Campo. Continuamos. Alinsumos, apoyando productores, cosechando éxitos. Regresamos con Imágenes del Campo. Continuamos con Imágenes del Campo. Amigos, continuamos aquí en Imágenes del Campo. Hoy platicaremos pues con Daniel Estrada. Él es el gerente a nivel nacional de transformación agrícola de Bayer. Y pues en Bayer pues está, como ustedes saben, Agro. Agro pues que ha hecho esfuerzos a través del tiempo para apoyar a los productores con las mejores simientes, con los mejores híbridos, para que tengan buenos resultados al momento de la cosecha. Pero pues eso no es gratis ni se lleva poco tiempo. Ha sido un trabajo titánico que se ha venido haciendo a través del tiempo, y qué mejor pues Daniel nos platique un poquito de la importancia pues de esta transformación agrícola en beneficio de los productores. Claro que sí, Sergio. Pues buenas tardes a todos. Pues aquí estamos, Sergio, con el trabajo que hemos estado realizando en los últimos 3 años, evaluando productos para la zona, viendo cuál sería el beneficio para el agricultor que está sembrando trigo, este año lo siguen viviendo. La falta de rentabilidad con el cultivo. Nosotros traemos maíz con excelentes rendimientos. Este año estamos trabajando mucho con nuevas fechas de siembra para disminuir los riesgos de helada, que es uno de los temas importantes aquí en la región. Y el año pasado iniciamos con trabajos de manejo de agua, ¿no? Uno de los temas principales acá, aparte de tener la limitante del frío, tenemos la limitante de agua en la región, que eso nos ha llevado también a mantener cultivos de bajo consumo. Pero ya sabemos que el cultivo de maíz lo podemos manejar mejor, que como se está haciendo en la región, y eso nos puede dar oportunidad de tener un cultivo con altos rendimientos, en ciclos donde evadimos un poco el riesgo de helada, con un uso de agua o con una cantidad de agua que se adapte a lo que estamos utilizando aquí en la región. Fíjate que, Daniel, que resulta muy interesante lo que mencionas, puesto que estamos en una región semidesértica donde pues el agua no la podemos hacer, es la que nos cae del cielo, la que se tiene que administrar, y de una manera muy eficiente. En este caso el maíz demanda un poquito más de agua que trigo, pero sin embargo hay algunas mañas o algunas técnicas, por decirlo de mejor manera,
donde el productor, el técnico pueden hacer alianzas también para hacer pues un uso adecuado del agua. Por ejemplo, se me antoja decirte que las tiradas no sean de 600, 700 metros, sino que reducirlas a 200, 250, 300, ¿cómo la ves tú? Exactamente. Bueno, el día de hoy, te recuerdo, estamos en aquí inaugurando el inicio de temporada con Alinsumos, y justo con Alinsumos estamos trabajando mucho la parte de las temporadas de siembra, pero estamos trabajando mucho también en el mejor uso del agua. Es decir, un maíz, tenemos a los vecinos aquí de Sinaloa que lo manejan con menos riegos que acá y utilizan básicamente la misma cantidad o millares de agua que utiliza el trigo aquí, lo utiliza Sinaloa con maíz. Y con muy buenos rendimientos. Exactamente. Entonces, una de las cosas que tú estás diciendo ahorita, el reducir las tiradas en la surquería, nos ayuda a hacer un mejor riego. Mantenemos mejor la humedad en el suelo y eso nos permite darle un tiempo más de riego para el riego de auxilio al maíz. Y usando ese tipo de técnicas vamos a hacer un cultivo de maíz con el misma agua que está utilizando el trigo actualmente. Bien, pues ya hay dos aspectos muy importantes que son la cuestión de la fecha de siembra, de reducir riesgos, irnos, se puede decir, noviembre, diciembre, enero, inclusive hasta febrero, porque los resultados fueron muy buenos este año. Se sembraron más de 50.000 hectáreas aquí en el Valle del Yaqui, cuando pues se redujo a 100.000, se puede decir, lo de trigo. Eso se llama diversificación, y es importante para los productores que le apuesten al maíz y que vean los beneficios que tiene con las diferentes fechas de siembra para reducir el problema de las heladas. Pero pues también es importante que sepan que la asistencia técnica de cabecera está garantizada también. Por supuesto. Pues a través de Alinsumos tenemos ya un equipo bastante bueno, ya listo para salir a campo. Ya el año pasado lo demostraron, la temporada pasada. Estamos fortaleciendo ese equipo, vamos a tener una mayor cantidad de gente. Actualmente Transformación Agrícola tiene 12, 13 técnicos en la región. Vamos a crecer con eso porque queremos dar esa asistencia técnica al agricultor, que pueda sembrar en las fechas acordes para librar el frío, que tenga los rendimientos que estamos buscando, que estamos hablando ya arriba de las 12, 14 toneladas, y sobre todo que puedan manejar el agua, para que podamos demostrarle pues a los módulos, a Conagua, que podemos sembrar maíz una mayor superficie con la misma agua que se está utilizando trigo. Te cuento un poquito, vamos a estar trabajando este año no nada más con el corte de la surquería, no nada más con tensiómetros recomendando los riegos en las etapas que el maíz lo requiere, vamos a estar trabajando con ya sistemas satelitales, demostrando al agricultor que hay tecnología que le pueda ayudar a hacer más eficiente el uso del agua y sacar los rendimientos que tuvimos este año. Muy bien, aquí yo creo que nos podemos amanecer platicando, claro, con Daniel Estrada en relación pues a lo que es el cultivo maíz. Es un cultivo muy apasionante que pues es una, se puede decir, una materia obligada en la escuela de agronomía, que exclusivamente maíz, puesto que hacer producir un buen maíz requiere de conocimientos, requiere habilidades, requiere destrezas, pero requiere también valores. Me refiero a la responsabilidad de estar pendiente del cultivo. Y en este caso, pues, se está haciendo a través de Alinsumos y de Agro el beneficio, pues, y sobre todo la seguridad de que el productor tenga ese técnico de cabecera para que lo saque a un feliz término. Pues, Daniel, pues no terminamos de platicar. Vamos a seguir a futuro con Dios mediante. Yo creo que pues hay mucho que seguirle diciendo a los productores. Nos vemos durante toda la temporada. Aquí estamos, el equipo completo, los técnicos y sobre todo los productos de Asgro, ¿no? Están disponibles ya a partir de ahorita para que vaya planeando el agricultor lo que va a sembrar, lo vaya comunicando con los técnicos y podamos tenerle la semilla en el momento que lo requiera. De eso vamos a seguir platicando seguramente, y también con nuestro amigo el ingeniero Víctor Silva de Alinsumos, que siempre ha estado puntualmente pendiente de los productores a través de su equipo técnico para que no haya ningún problema desde que se prepara el terreno hasta que se lleve el camión ya cosechado al Insumos, donde es el acopio de este grano y de otros más. Nuevamente, pues muchas gracias. Y usted, amigos televidentes, muchas gracias por favor de su atención a Imágenes del Campo. Este fue un programa un tanto especial, puesto que se formalizó la relación de trabajo que tiene Agro con Alinsumos para que el productor se sienta seguro, se sienta apoyado, para que al final del camino pues sea el mejor beneficiado de todo este proceso. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Nos vemos. TVP presentó Imágenes del Campo.